¿Quién mejor para poder hablar de estos asuntos medioambientales que Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México? Gustavo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Oye, de nueva cuenta, con el gusto de saludarte en este espacio. ¿Qué te ha parecido la COP26 que se está desarrollando allá en Glasgow? ¿Ves compromisos reales por parte de las diferentes naciones y cómo interpretar el papel que México está jugando en una reunión tan importante como esta? Pues mira, apenas está empezando esta conferencia de las partes, hay mucha expectativa, estamos escuchando discursos como el del secretario general de Naciones Unidas y de muchos representantes jóvenes que se están dando cita ahí en Glasgow con llamados desesperados a los países, a las representaciones de los países para que adopten posiciones más agresivas para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, todavía no podemos concluir nada, falta más de una semana. Lo que nosotros vemos, si bien siempre tenemos esperanza de que podamos arribar a buen puerto, es que es muy difícil poder comprometer o ver mayor voluntad política por parte de los países, principalmente las naciones más ricas. Esta es la 26ª conferencia de las partes, esto quiere decir que hubieron al menos otras 25 antes, desde 1995 que se celebran estas reuniones y lamentablemente escuchamos discursos alentadores, pero a la hora de que esas palabras se traduzcan en acciones concretas por parte de los países, ahí es donde fallamos o donde fallan los líderes y las lideresas de los gobiernos que tienen la responsabilidad de llevar adelante una agenda de cambio climático para poder estabilizar el aumento de la temperatura global del planeta por debajo de los 1.5 grados centígrados para fines de este siglo. Entonces, vemos las cosas muy, muy difíciles. Para Greenpeace sería, o sea, de preferencia, lo que nosotros esperamos, lo que nosotros quisiéramos ver es que en Glasgow, en la COP26, se decrete el fin de la era de los combustibles fósiles. ¿Esto qué quiere decir? Que los países se comprometan realmente a detener todos los nuevos proyectos de infraestructura y de exploración de combustibles fósiles, llámese petróleo, carbón o gas. No obstante, somos muy realistas, hay un grado de escepticismo en esto, lo vemos muy, muy difícil porque lo que han comprometido los países en los últimos años realmente no alcanza para limitar el aumento de la temperatura en esta cifra que yo te decía. Claro. Si sumamos los compromisos actuales, la temperatura promedio estaría aumentando alrededor de 2.7 grados centígrados promedio. Ay, qué fuerte esto que nos dices, 2.7, cuando se supone que máximo tendríamos que estar llegando a 1.5. Dime una cosa, ¿cómo ves a México? Sobre todo porque tú hablas de esta parte, ¿no? Ojalá y pudiéramos llegar ya a que no estuviéramos utilizando combustibles fósiles, ¿no? Esa sería, pues, llamémoslo de alguna manera, la meta un tanto utópica. El problema es que de pronto cuando volteamos a ver la política ambiental de nuestro país, parecería que va en sentido contrario y hoy vemos que inclusive tiene una mayor inclinación por los combustibles fósiles. ¿Qué nos dices de esto? ¿Vamos verdaderamente nosotros a lograr todas estas metas? ¿Nos vamos a comprometer? Bueno, mira, México tiene sus metas establecidas en lo que se conocen como los compromisos determinados nacionalmente, los NDCs, por sus siglas en inglés. Estas metas fueron anunciadas en 2015 cuando se adopta el Acuerdo de París. De hecho, México fue el primer país en levantar la mano y decir nosotros apoyamos esto, estos son nuestros compromisos. Y esos compromisos se ratificaron en diciembre del año pasado. No obstante, como hubo una modificación metodológica en la línea base para poder medir las emisiones y por lo tanto las reducciones necesarias, se creó como un vacío y por lo que México ratificó, o sea, ratificó básicamente las mismas metas que en 2015, al haber esta modificación metodológica, lo que se creó fue como un espacio por el cual México podría aumentar 14 millones de toneladas más de lo que había comprometido anteriormente. Estas 14 millones de toneladas más o menos equivalen a las emisiones del sector cementero en México. O sea, es importante, es una cifra importante. Entonces, lo que vemos es que en este ámbito México, en vez de progresar y robustecer sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
las ha debilitado. Esta es una cuestión. Y la otra cuestión tiene que ver con lo que tú dices. O sea, en el afán de fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, principalmente en la generación de energía eléctrica, lo que vemos es que se van a echar mano de ciertos combustibles que son muy contaminantes, que son muy peligrosos para el medio ambiente y para la salud de las personas. Y que ahí pues hay como una suerte de contradicción, ¿no? Si queremos limitar el aumento de la temperatura global, si queremos ser parte de un esfuerzo global para reducir emisiones, pues bueno, lo que uno menos espera de un país es que siga invirtiendo en combustibles fósiles. Lo que Claro. sí hay que decir es que México no es el único país que está en estas contradicciones, muchos otros también. Digamos, está siendo criticado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también, porque por un lado dice que tenemos que reducir emisiones, pero por el otro lado está pidiendo a la OPEP que aumente la producción de petróleo. O sea, los países caen en estas contradicciones y por eso, como parte de la sociedad civil, Greenpeace y otras organizaciones más, tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga, alertar de estas contradicciones, sensibilizar cada vez a más ciudadanos y ciudadanas para, digamos, hacer que las autoridades realmente tomen un giro y adopten políticas para proteger el Gustavo, clima y el dime una cosa, porque hoy ya vemos algunos titulares en donde pues mencionan que México está desairando este compromiso contra la deforestación, ¿no? De esta cumbre que se está llevando a cabo. Sin embargo, pues también tenemos que parte de las excusas, por llamarlo de alguna forma, o de las justificaciones que da el gobierno federal también para, como parte de las acciones medioambientales, es el programa de Sembrando Vida. ¿Tú crees que sea suficiente este programa o qué piensas al respecto de él? No, creo que no es suficiente el programa Sembrando Vida. Nosotros no tenemos un estudio nuestro sobre Sembrando Vida. Lo que hemos podido conocer de este programa es a través de los medios de comunicaciones, pero honestamente yo lo veo más como un programa de desarrollo social, un programa de bienestar que, digamos, busca recuperar o arraigar a las personas en ciertos territorios a través de la siembra de árboles, árboles frutales y maderables. Pero hasta donde yo sé, no es un plan o no es un proyecto de cambio climático. O sea, sus objetivos principales no tienen que ver con reducir emisiones de gases de efecto invernadero o, en este caso, captar carbono de la atmósfera, lo que se conoce como sumideros de carbono. Ese no es su objetivo prioritario. Entonces yo no lo contabilizo como un plan de cambio climático. Para mí es un plan de bienestar social que sigue una política recomendada por el presidente. Y con Claro, respecto a este acuerdo que hoy se firmó, nosotros somos muy críticos de ese acuerdo. Creemos que es muy ambiguo, es muy, muy ambiguo. Llama la atención que lo firme el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuando, digamos, se ha caracterizado en su gobierno por promover legislación interna para hacer avanzar la frontera agrícola y ganadera en la Amazonía brasileña. Entonces, Bien. no nos convence este acuerdo. Gustavo, ya para que podamos concluir brevemente, por favor, ¿cuáles consideras entonces que serían los retos para México frente a esta visión apocalíptica que tenemos y que, bueno, todo parece indicar que ya está aquí? Bueno, los principales retos para México son dos. Por un lado, desacoplar nuestro sector productivo de los combustibles fósiles, o sea, ir migrando progresivamente hacia las energías renovables, que son seguras, que son competitivas, donde los ciudadanos podemos ser parte del esfuerzo de reducir emisiones a partir de la generación de electricidad o parte de la electricidad que consumimos. Y por otro lado, el gran desafío es cómo adaptamos a las comunidades y a los sectores más vulnerables a un cambio climático muy acelerado, llámese el sector productor de alimentos y los segmentos que están en una situación de marginación en nuestro país, ya sea en las ciudades o en el ámbito rural. Me queda clarísimo, en condiciones de marginación, todas estas personas, cómo lograr involucrarlas también y poderlas adaptar. Gustavo, como siempre, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos. A ti, Magda, buenas tardes. Que tengas una excelente tarde. Nosotros hacemos una...